Miren, amigos, cómo sale la carnada ahí. Miren eso, un solo tarrayazo. Pues ahí la tienen, amigos. Son las mojarritas para pescar. Este está un tamaño perfecto. Bueno, amigos, pues realmente la Florida está llena de mojarras, así que si busca algún lugar bien tranquilo con el agua bien bajita, la puede encontrar. Pues realmente, para encontrar las mojarras, si está buscándolas, pues necesita buscar un lugar bien tranquilo, en especial bajito, donde el agua, y siempre donde el agua nos dé un poquitico, como la mitad entre la rodilla y el tobillo, ¿ok? A esa altura, en la arena, no tirando para la hierba, en la arena siempre la va a encontrar. Miren, para que vean. Una vez más, mi atarraya es de 10 pies con una malla 3 octavos. Por supuesto, hay que pasar un poquito de trabajo para conseguir la mojarra, pero créeme que vale la pena. Miren, amigos, miren cuánta hay. Hola, amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos aquí en una tarde de pesca. Digo una tarde porque lo que he podido venir son 3 horas. He salido del trabajo y me he dado cuenta de que ha estado lloviendo, pero sin truenos, ok, ha estado lloviendo sin truenos, y a mí me encanta cuando eso pasa, así que llueve y escampa. Pues adivinen qué, hemos podido agarrar algunos peces. Ya verán el videito, que está genial, así que no se lo pierdan porque realmente está buenísimo, como pueden ver. Y como pueden ver, hoy el sol se ha ocultado temprano. Sinceramente no sé ni dónde está, porque está todo gris, está feísimo, pero con este viento está súper buena hoy la pesca, ¿ok? Miren el viento que hace. Me voy con aquella. Hermosa macarela esta.
súper buena. Está hermosísima, miren eso. Miren, miren qué colores más bonitos esos. Está buenísima esta Macarena, ¿ok? La primera captura de hoy. Esto fue de tirar nada más. No puse ni la vara en el tubo y enseguida empezó a jalar, ¿ok? Buenísima. Está un poquito chiquita, pero igual está bien bonita, así que la vamos a soltar, ¿ok? Porque está muy chiquita. Muy bonita, amigos. Esta tiene un solo diente. Mírenlo ahí. No sé por qué, siempre me gusta revisarle la dentadura, en especial a estas truchas. Como pueden ver, a veces tienen uno, a veces tienen dos, no sé si es que lo pierden. Pero me encanta verle en esos colmillos. Vamos a soltar. Qué belleza esa. Pues vamos a medirla a ver qué tal. Y tiene casi, tiene las 11 pulgadas. Así que está muy buena. Cherna, como pueden ver, tiene como unas 2 libras y media, pero realmente está muy chiquita, debe tener un aproximado de
15 o 16 pulgadas, pero necesitamos que sea de 24. Así que la tenemos que soltar, ¿ok? Muy buena captura esta, me encanta. Súper contento. Realmente hay mucho viento, pero mis instintos no me fallaron. Pues aquí la tienen, está bellísima. Vamos a medirlo, ¿ok? Pues tiene 16 pulgadas y media, así que está buenísimo. Miren, amigos, pues es la segunda cubera. Está súper bueno, ¿ok? Ahí la tienen. Tiene como unas 11 pulgadas también. Vamos a medirla por si acaso. Recuerden que esta tiene que tener que medir más de 10 pulgadas. Y tiene 10 y medio. ¿Viste el 11? De 10 y medio, así que está muy bueno. Miren, amigos, pues aquí tenemos un ladyfish. ¿Saben qué? Hoy no lo vamos a soltar, hoy lo vamos a usar como carnada, a ver qué tal nos va. Pues ese ladyfish lo he cortado en trozos, pueden ver, esperemos a ver qué se pega con él. Thank you.
cabeza esa. Tremendo bluefish. Este sí, como ustedes saben, este es el que tiene los dientes como si fuera piraña. Vamos a ver si no me coge a mí. Vamos a tirar, a ver.